Tiempo para nuestro rápido repaso por otras informaciones del ámbito nacional. Comienzo informándoles que el grupo empresarial Correos de Cuba inició hoy el servicio de distribución y entrega de última milla de comercio electrónico transfronterizo como parte de su rol de operador logístico nacional. El director de Mercadotecnia y Negocios de la entidad, Liber Labrada Suárez, explicó al diario Granma que los paquetes, concebidos en formato de combos, tendrán un plazo de entrega en un término máximo de 7 días cuando estén en Correos de Cuba. La venta de combos incluirá aseo, alimentos, medicamentos, material escolar y artículos duraderos, así como útiles del hogar y electrodomésticos. En la segunda etapa de este proyecto se entregarán productos de actores económicos nacionales en la tienda virtual de Correos de Cuba, la cual entrará en vigor próximamente. La Federación de Mujeres Cubanas y el pueblo de la provincia de Cienfuegos enviaron un nuevo donativo hacia Pinar del Río, territorio occidental más afectado tras el impacto del huracán Ian. La secretaria general de la FMC en ese territorio, Ana Ibis Gómez Hernández, dijo a la Agencia Cubana de Noticias que la carga solidaria incluye aseo, ropa, habituallamiento y otros artículos para auxiliar a los damnificados en la zona de Vuelta Abajo. Gómez aseguró que tuvieron una respuesta inmediata por parte de las federadas y el resto de los cienfuegueros, quienes contribuyeron con productos como zapatos, mochilas y juguetes. La Universidad de Matanzas Camilo Cienfuegos participó hoy en un encuentro con profesores de la Universidad de Ciencias Aplicadas de Ansbach, ciudad perteneciente al estado de Baviera, en el sur de Alemania. Así lo informó la Agencia Cubana de Noticias. La rectora de la Casa de Altos Estudios Matancera, Leide Finalé de la Cruz, comunicó que existe un convenio de colaboración entre ambas partes, el cual promueve el intercambio en el área académica de posgrado y formación doctoral, así como la materialización de publicaciones científicas conjuntas. Finalé de la Cruz añadió que los lazos con la Universidad de Ansbach pudieran beneficiar el desarrollo del área empresarial asociado a la institución de Matanzas en materias como la mecánica y la industria automovilística. Punto final a las breves nacionales, Rey. Continuamos en nuestra emisión.